Uno de los crímenes más conmovedores que una madre pudiera cometer estremeció a la sociedad mexicana hace exactamente 30 años. Nació el 25 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, México. Claudia Mijangos Arzak fue la menor de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Era una niña poco aplicada en el colegio. Era popular entre sus compañeros y amigos, ya que tenía un carácter rebelde. Se dice que su familia tenía un nivel socioeconómico estable y a ella y a sus hermanos nunca les faltó nada más que amor paternal, pues su madre, María del Carmen Arzak, y su padre, Antonio Mijangos, no les demostraban cariño alguno. Esto no le impidió superarse, pues tiempo después se coronó como la reina de belleza en Mazatlán y terminó sus estudios en la carrera de comercio. A la edad de 19 años, Claudia conoció a Alfredo Castaños Gutiérrez, quien era 8 años mayor que ella. 2 años después, antes de casarse con él en 1975, los padres de Claudia fallecieron y con esto le dejaron una cuantiosa herencia, con la cual el nuevo matrimonio se mudó a la ciudad de Querétaro, Querétaro. 6 años más tarde, fruto de su amor, tuvieron 3 hijos, los cuales llamaron Claudia María, Alfredo Antonio y Ana Belén. Alfredo Castaños se volvió un empleado bancario y Claudia Mijangos abrió una exclusiva tienda de ropa en el pasaje de La Yata, donde se rumoraba que mujeres destacadas en la sociedad queretana eran quienes le compraban los vestidos. Al inicio de esta etapa, Claudia comenzó a presentar ataques de agresividad y celos excesivos contra su esposo, mismos ataques que terminaron con el matrimonio de Claudia e hicieron que se divorciara de Alfredo años más tarde, quedándose ella con la custodia de sus hijos. A pesar de esto, nunca se consideró a Claudia Mijangos como una madre agresiva, pues al mismo tiempo daba clases de catecismo, ética y religión en el Colegio Católico Fray Luis de León, mismo colegio donde conoció a un joven sacerdote llamado Ramón y donde estudiaban sus hijos. El padre Ramón era un hermano del Colegio Fray Luis de León, con el cual Claudia comenzó un romance, al grado de estar obsesionada con él. Esto desató una de las últimas peleas entre Claudia y Alfredo, minutos antes del trágico crimen. Alfredo ya catalogaba a Claudia como loca, pues decía que ella veía demonios y ángeles que le hablaban todo el tiempo, y con esto, la gente que la rodeaba decía que su aspecto personal cada vez iba de mal en peor, haciendo notoria la batalla interna que llevaba. El 24 de abril de 1989, Alfredo Castaños llevó a sus hijos a una kermés del colegio y al regresarlos con su madre a casa, ambos discutieron, pues Alfredo Castaños se había enterado de sus sentimientos hacia el sacerdote Ramón y Claudia no lo negó. Frente a varios vecinos, se le escuchó a Alfredo amenazar a Claudia diciéndole: "Te vas a arrepentir", partiendo del lugar. Mismo día que, sin saberlo, dejaría de ver a sus hijos para siempre. En el domicilio ubicado en la colonia Jardines de la Hacienda número 408, Claudia llevó a sus hijos a la cama y también ella se fue a dormir. Horas más tarde, se despertó al tener un par de pesadillas, haciendo que le pidiera auxilio a su vecina Verónica Vázquez. Al llamarla por teléfono y así contarle lo que había estado soñando, le dijo que varias voces habían estado diciéndole que Mazatlán había desaparecido y que la ciudad de Querétaro era un espíritu o que en eso se convertiría. Las voces que escuchaba insinuantes le pedían que hiciera un sacrificio por estos para que no desaparecieran. Verónica le contestó que solo eran simples pesadillas, que no tenía de qué preocuparse y que a la mañana siguiente iría a visitarla. Claudia regresó a la cama. No pasaron más de 2 horas cuando despertó de nuevo, pero esta vez con una decisión en su mente. A las 5 de la mañana, Claudia bajó las escaleras de su casa con dirección a la cocina. Tomó 3 cuchillos, uno de 41 centímetros, otro de 33 y uno más pequeño de 30.
pues ya había decidido quitarle la vida a sus tres hijos con cada uno de ellos. Subió las escaleras y se dirigió hacia el cuarto de Alfredo Antonio. Lo despertó y al estar despierto le tomó el brazo izquierdo y al nivel de las articulaciones comenzó a hacerle la primera herida. El pequeño, desesperado, gritaba por ayuda ocasionando que sus dos hermanas se despertaran. Claudia María acudió a la habitación de su hermano y al ver lo que su madre estaba realizando, le pidió que se detuviera, lo cual para entonces su madre ya estaba completamente ida. Claudia se abalanzó contra ella hiriéndola en el pecho. Después fue tras Ana Belén, a quien le atravesó el corazón con el cuchillo, ocasionando que perdiera la vida de inmediato. Claudia Mijangos no paró ahí. Arrastró a sus tres hijos hasta su habitación, cubriéndolos con una colcha de color naranja con adornos blancos. Con el cuchillo pequeño, intentó acabar con su vida, haciéndose heridas en las muñecas y en el pecho, pero no lo consiguió. Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9, y Alfredo Antonio, de 6, fueron las únicas inocentes víctimas de esa noche tan atroz. La escena que había dejado Claudia Mijangos en su domicilio parecía de una película de terror. A la mañana siguiente, como habían quedado, su vecina, Verónica Vázquez, tocó a su puerta. Claudia Mijangos bajó a abrirle, aún con la ropa salpicada por los terribles actos que había cometido durante la madrugada. Verónica, confundida, ingresó a su casa para saber qué había sucedido. Claudia únicamente le decía que sus hijos y ella habían estado jugando con salsa catsup toda la noche. Al ver la escena y con el olor tan característico y penetrante, Verónica salió de su casa y no dudó en llamar a la policía. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontró a Claudia acostada en la misma cama que sus hijos, con los ojos entreabiertos. De primera instancia, creyeron que al igual que los pequeños, ella estaba sin vida. Pero el comandante Adolfo Durán Aguilar le tomó el pulso y pidió se la llevaran de inmediato a la Cruz Roja. La transfirieron al Hospital del Seguro Social esperando su completa rehabilitación para poder tomarle su primera declaración. Tres días después de los hechos, el 27 de abril de 1989, pudo contar su versión diciendo que el sacerdote Ramón era el culpable. Ella declaró que el religioso le hablaba telepáticamente, que la obligó a divorciarse de su marido, que le realizaba maleficios en su contra y que intentaba poseerla, que fue tanta la presión que ella sintió que se había descontrolado por completo. Después cambió la versión, diciendo que no se acordaba de nada y hablaba de sus hijos como si aún siguieran vivos, diciendo que estaban dormidos o que seguían en el colegio estudiando. Esto llevó a los médicos a hacerle exámenes neurológicos. Debido a este caso tan atroz e inimaginable, los medios de comunicación la bautizaron como la Llena de Querétaro, hasta que su abogado, Julio Esponda Ugartechea, intentó culpar a su exmarido por el asesinato, ya que Alfredo Castaños Gutiérrez tenía un antecedente de agresividad con su familia y conocidos. No obstante, en la actualidad, de manera sobresaliente, se dice que Alfredo Castaños lleva dos matrimonios fallidos, donde se presume fracasó por violencia de su parte. Al salir los exámenes neurológicos de Claudia, con un diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal, un ligero trastorno de personalidad y esquizofrenia, se suspendió el procedimiento ordinario y se acordó una sentencia imputable por 30 años, pena máxima contemplada en esa época para las personas con trastornos mentales. Hasta el 10 de septiembre de 1991, fue encerrada en el reclusorio del anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepan, en Ciudad de México, lugar donde pasó 28 años en prisión. Ahí no recibió ninguna visita por parte de sus familiares. Se dice que estuvo escribiendo un diario que quiere publicar, que llevará como título Identidad Señora. Enfermeras del reclusorio afirmaban que cada luna llena se tenía que encerrar a Claudia Mijangos en una celda especial, pues esta se tornaba muy violenta.
Nunca nadie reclamó su casa, ni el mismo Alfredo, pues se decía estar embrujada. El 24 de abril del 2019, a sus 62 años de edad, Claudia Mijangos Arzac completó su condena, quedando en libertad. Salió del reclusorio con el cabello canoso y un atuendo azul marino. Fue recogida por dos de sus familiares a bordo de una camioneta Mazda CX-7. Cuando la llena de Querétaro se percató que medios de comunicación esperaban su salida, comenzó a cubrirse el rostro y al tomar fotografías de esto, algunas personas han especulado haber visto extrañas siluetas de sus tres hijos tras ella. José Antonio Ortega Cebrón, quien es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo que tendrá que ser valorada constantemente debido a su problema de salud, pero sus familiares a cargo de inmediato la volvieron a internar en una clínica psiquiátrica el día 25 de abril del 2019. Uno de los casos más escalofriantes, nacional e internacionalmente conocidos, sigue dejándonos horrorizados e impactados, pues no dejan de surgir dudas y cabos sueltos que podrían poner a pensar a cualquiera. ¿Será que la señora Mijangos fue una víctima detrás de un montaje perfecto en el cual hicieron que perdiera parte de su memoria? ¿O quizá aquellas voces que la incitaron a cometer el terrible acto tenían una procedencia demoníaca real? ¿O será que simplemente fue un momento de locura el que la llevó a perder la razón? Quizá nunca lo sabremos. Y lo peor de todo, probablemente Claudia Mijangos tampoco. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.